sí, fue una marcha virtual, de un recorrido virtual que se hizo a través del ayuntamiento y la gente pues colaboraba con una pequeña aportación de 5 euros y con esa marcha virtual pues hacía, pues en vez de la San Silvestre normal, como se hace todos los años andando, pues o corriendo, se hizo a través de la web del ayuntamiento. Y bueno, pues sí que hubo una participación bastante importante y la gente se portó muy bien. Estamos muy agradecidas a todos los participantes. Con ese dinero se va a utilizar, ya se había hablado con el ayuntamiento, para castrar a los gatos ferales, que están causando un poquito de malestar entre los vecinos, las colonias de gatos que hay, y la verdad que el presupuesto que supone el castrar más de 70 colonias que tenemos en Ponferrada, aproximadamente unos 900 gatos de la calle, sí que es un dinero importante. Entonces, en principio, ese dinero se va a usar para eso, para castrar a las gatas, sobre todo a las hembras que hay por la calle. Sí, esa, nunca hemos tenido ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda, todo se hace con donaciones voluntarias de particulares. Y la verdad que estamos muy, muy contentos porque en estos 4 meses se ha conseguido lo que llevamos luchando 4 años. Y bueno, estamos la verdad que es mucha satisfacción el poder ayudar a los animales del ayuntamiento, del municipio. También estamos elaborando un contrato con una empresa para que a partir de ya, una vez que salga, yo creo que en breve va a salir, se hagan capturas de palomas y controlemos la población. Todos sabemos lo molestas que son, de salubridad, de molestias, que estás en la terraza y te tiran la copa y no sé qué. Bueno, pues ahí saldrá para que hagan capturas con jaulas perfectamente controladas, con pienso, con agua, para que no sufra absolutamente nada las palomas, para una vez que se capturen, se proceda a esterilizarlas y de esa forma ir controlando las palomas. Yo creo que vamos a intentar a ver qué resultado nos da eso. Yo creo que hay experiencias en otros ayuntamientos, hay ayuntamientos incluso con un tamaño más grande que Ponferrada, y que nos han dicho que es positivo. Por lo tanto, en eso estamos. Estamos preparando, hemos hecho los carteles, estamos preparando una campaña de concienciación para que todo mundo, tanto propietarios de perros como los que van a dar de comer a los gatos, todo mundo sea responsable con lo que tiene. Es decir, todo mundo sabemos que hay dos sectores de población, unos que son amantes de los animales, pero hay otra gente que sienten un cierto rechazo hacia ellos y que no están tan de acuerdo con ellos. Bueno, pues hay que hacer algo para que todo el mundo sepa convivir unos con otros. A partir de este momento, y una vez que pongamos los carteles, queremos dejar bien claro que la campaña no tiene ni nada que ver, ni mucho menos una campaña recaudatoria para el ayuntamiento. No, no, nada que se pareciera a eso. Simplemente para que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. En el tema del albergue canino, para no ser muy repetitivo, porque es un tema que venimos planteando desde hace tiempo, decir que también estábamos esperando a que tuviéramos lo que es el presupuesto asignado, que vamos a hacer los temas que teníamos pendientes, vamos a reparar unos problemas que tienen ahí, el tema alumbrado, el tema de la fosa séptica, y posiblemente ampliemos un poco lo que es el albergue del canino. Y hasta este momento, lo que hemos hecho pues fue instalarle un equipo informático para que desde el propio albergue se gestionen cosas tan importantes como puede ser las adopciones de perros, etcétera, etcétera. En el Parque del Temple se está haciendo un área absolutamente nueva, totalmente nueva, con una inversión importante, y que no os voy a decir el precio aquí porque no me gusta decir hoy, por ejemplo, que cuesta X dinero y cuando termine pues cuesta 5.000 o 10.000 euros más. Es una inversión importante, es absolutamente nueva, y que yo creo que en 20 días o un mes, no sé exactamente, depende del tiempo, estará en marcha. Y el tema de la Rosaleda, pues una vez que terminen con esta, empezarán a reparar lo de la Rosaleda. Y hay una cosa que quiero puntualizar mucho, sobre todo en el área que vamos a crear en los márgenes del río. Un área para sueltas de perros, después de una reunión que habíamos mantenido con los propietarios de perros, con la Asociación de Propietarios de Perros. Hemos mantenido una reunión hace cosa de un mes, 20 días, no lo sé exactamente, y hemos accedido prácticamente a las peticiones que ellos nos hacían. Ellos nos hacían esa petición, que les dejáramos ese entorno. Hemos accedido a ello y vamos a hacer una prueba, y los vamos a seguir haciendo, para ver la aceptación que tiene con la gente. Y la sorpresa nuestra es que después de haber salido de esta reunión, que habíamos convocado ya una reunión para el mes de julio,
me llaman por teléfono a las 3 de la tarde, a mí personalmente, y me dice que se disuelve. No sé qué intereses podría haber detrás de esa asociación, pero yo creo que el objetivo no era del que estamos hablando. Yo creo que había otros objetivos que no voy a entrar en ellos y que ellos, lógicamente, tendrán que explicar. Con el tema del premio Travel Wow, es un premio que, lógicamente, no es un premio que está asignado a Ponferrada. Es un premio que está asignado al Bierzo, lo que es la comarca del Bierzo. Y el otro día mantuvimos una reunión con el presidente del Consejo, con Courel, y el acuerdo que es que lo recoja él, lo va a recoger él o alguien que delegue en él dentro del Consejo, que lo van a recoger en Vitoria en representación de todo el Bierzo, porque ese premio, lógicamente, no era de Ponferrada, ese premio es del Bierzo, insisto.